pasión, estés donde estés. Descarga Movistar Play y disfruta gratis sin consumir tus megas todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 en exclusiva en tu celular Movistar. Desde los 880 kHz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radio cadena de oro, presentamos 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de oro. Cadena de oro. Saludos amigos que nos siguen a través de Facebook Live, a los que nos ven a través de Ustream, que nos verán también en YouTube, a través de nuestra aliada Trinchera de la Noticia. Bienvenidos a los titulares y adelantos de este día miércoles 6 de junio. Estamos en vivo para todos nuestros televidentes. Y a continuación les vamos a presentar los adelantos y titulares de la audición de hoy. Naciones Unidas respaldó hoy el llamamiento a un cese inmediato de la violencia en Nicaragua que ayer hizo la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y se ofreció para apoyar el diálogo y las investigaciones en el país. A través de su portavoz, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aplaudió la declaración aprobada ayer por la OEA en apoyo al pueblo nicaragüense. Stefan Dujarry, quien es el vocero del secretario general de la ONU, dijo que este se siente alentado porque el gobierno está trabajando con la OEA en cuestiones electorales y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el establecimiento de un grupo de expertos independientes internacionales para investigar los recientes actos de violencia y expresa su solidaridad con el pueblo de Nicaragua. Dujarry dijo en conferencia de prensa que el sistema de Naciones Unidas está listo para brindar apoyo técnico al diálogo mediado por la Conferencia Episcopal Nicaragüense y las iniciativas de la CIDH. Esta declaración viene a reforzar la decisión tomada el día de ayer por la Organización de Estados Americanos, quienes han dado un primer campanazo de lo que está ocurriendo en Nicaragua y que pone el tema de la crisis nicaragüense ya en un plano superior. Ya está en el conocimiento y en manos de la Organización de Estados Americanos y ahora de las Naciones Unidas. Una de las preguntas que más se hacen hoy los nicaragüenses es ¿qué está pasando en las carreteras? ¿Dónde están los tranques? Pues les vamos a presentar un par de videos. El primero que nos ha enviado Carlos Girón, nuestro corresponsal en León, sobre lo que está ocurriendo en la carretera a este departamento. En estas imágenes podemos ver que los tranques se mantienen e inclusive que hay más que los que había el día de ayer. Hasta ahora, según este informe que nos ha enviado el corresponsal, la situación del tráfico vehicular sigue siendo la misma, bastante lenta y por otra parte bastante difícil. Nuestro corresponsal Carlos Girón nos dice que en Nagarote hay dos tranques y en La Paz Centro uno. Estos se mantienen. También hay otro en la salida a Chinandega y dos también en el tramo de la carretera. En estos videos podemos ver con claridad cuál es la situación en que se encuentra hoy el tráfico vehicular. Bueno, el segundo video es para más adelante, ¿verdad? Para poder explicarlo correctamente acerca de qué significa ese montón de gente corriendo detrás de un grupo de personas. No es para este momento, sino que estamos hablando de los tranques. En cuanto a la carretera, el tranque de la carretera Masaya, pues queremos compartir este video que hemos tomado de las redes sociales, en donde una persona lo que está transmitiendo
está describiendo lo que ocurre en la zona del kilómetro 13 y 14 de la carretera a Masaya. Mientras tanto, la Universidad Centroamericana del Salvador, Jesuitas de América Latina, han comenzado una campaña para tocar las puertas de la Embajada de Nicaragua, de las embajadas de Nicaragua en el exterior, con el objetivo de denunciar, de protestar ante las sedes diplomáticas nicaragüenses en el exterior, por lo que ha ocurrido en contra del pueblo nicaragüense. El día de ayer se han producido ya dos manifestaciones pequeñas, una frente a la Embajada de Nicaragua en El Salvador y otra frente a la Embajada de Nicaragua en República Dominicana. En ambos casos le cerraron las puertas a los grupos, que inclusive están conformados por algunos sacerdotes. Se pretendía en todos los casos entregar una carta de protesta, pero no les permitieron. En El Salvador, por ejemplo, el director de proyección social de la Universidad Centroamericana, que también es regentada por jesuitas, Omar Serrano, dijo que la decisión es respaldar a la UCA de Nicaragua y entablar un diálogo de verdad, sincero y con todas las garantías para lograr un alto inmediato a la represión contra la ciudadanía y la comunidad universitaria. En República Dominicana ni siquiera salió alguien a recibirles la carta. Heriberta Fernández, quien es del Centro Montalvo de Santo Domingo, República Dominicana, dijo que ellos llegaron a protestar por la represión, la muerte y persecución que ha sucedido en los últimos días. Y cuando se le preguntó que si habían tenido contacto con las autoridades de la embajada nicaragüense en la isla caribeña, Fernández respondió: el militar que estaba en la puerta no nos ha permitido entrar y nos ha dicho que no se encontraba la misión consular porque habían salido a una reunión. La delegación dijo que esperaban que la embajadora nicaragüense en Santo Domingo, Betina Rodríguez Tanti, reciba la carta y la tramite, la entregue a su gobierno. Ayer también se han producido hechos similares en la Embajada de Nicaragua en Chile, Perú, Ecuador, Brasil, y hoy se están repitiendo en otras capitales de América Latina. Esta es una iniciativa particular que está organizada por grupos de jesuitas y además de grupos ciudadanos y religiosos que operan, que trabajan en estas capitales. Por otra parte, el día de ayer, el embajador de Estados Unidos o representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos explicó que no hay un acuerdo, no se está trabajando en ningún arreglo con el gobierno de Nicaragua y que esto se debe a la confusión que creó que la aprobación de una resolución en el plenario de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, patrocinada por Estados Unidos y por Nicaragua. Esas declaraciones del embajador Carlos Trujillo podremos verla a continuación. ¿Cómo es que nace esta postura de crear una declaración conjunta de Nicaragua y Estados Unidos que ha sorprendido a muchos?
Bueno, para quedar claro, no es una resolución conjunta con Estados Unidos y Nicaragua. Cualquier país puede presentar una resolución, cualquier país lo puede apoyar. Sabemos que el gobierno de Nicaragua lo que quiere es tratar de tranquilizar las cosas, pero para que quede bastante claro la posición de los Estados Unidos, quiero que todo el pueblo de Nicaragua sepa que estamos apoyando al pueblo y la sociedad civil. El compromiso que nosotros tenemos con el pueblo y con la sociedad civil, le estamos reclamando al gobierno de Nicaragua que tenga elecciones anticipadas, que tiene elecciones libres, que las elecciones sean celebradas de una manera democrática y que las instituciones democráticas sean reforzadas para que las elecciones se puedan celebrar. Entonces, eso tiene que quedar bastante, bastante claro. El tema de Nicaragua no se ha abordado en la OEA en 45 días. En 45 días el tema no se ha abordado. Los Estados Unidos, por el liderazgo de nosotros, presentó el tema y queremos que todos los cancilleres tengan que votar, no solo en el reporte de la Comisión de Derechos Humanos, sino sobre las elecciones que tienen que llegar anticipadas y la preocupación por la violencia en Nicaragua, y eso va a suceder hoy. Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo de Nicaragua, el pueblo, no el gobierno. Vamos a honrar ese compromiso y la gente tiene que confiar en el compromiso que siempre hemos tenido los Estados Unidos con el pueblo de Nicaragua. Senador, pero en esta declaración, eso que dicen... Continuamos con más avances y titulares aquí en 60 Minutos con Javier Reyes Alba. Y hoy estuvimos en una conferencia de prensa donde un señor, Gamaliel Leyva, llegó al CENIT, al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, a confirmar con papeles en mano y constancias, una constancia de salud integral, y también de que ahí se menciona de que estuvo también en el Bautista, en el Hospital Bautista, se confirma de que él estaba en coma y está en coma todavía desde hace 8 días, pero lo están mencionando de que participó en la muerte del norteamericano el pasado sábado, cuando él, el 31 de mayo, estaba ingresando a salud integral. Esta situación la denunció don Gamaliel, que se busque cómo las autoridades rectifiquen en esa situación y esa acusación prácticamente que se ha hecho a su hijo, que se encuentra en coma producto de la violencia institucional. Recibió un disparo en la parte izquierda del cuerpo y lo mantiene en coma. Esa es la denuncia que hizo ante el CENIT. El doctor que recibió esta denuncia por parte del CENIT dice que esto debe ser analizado muy concienzudamente por las autoridades cuando están acusando a gente que no participa en los delitos. Es imposible que haya cometido este delito esta persona a la que están mencionando las autoridades de la muerte del norteamericano el pasado sábado. Por cierto, él fue ultimado de un balazo en el sector de Rubenia. Ahí terminó en el suelo y dos vehículos estaban, les pegaron fuego. Y esto pues debe ser investigado concienzudamente para que haya justicia efectiva por la muerte de este norteamericano. También ayer el señor Viper, que le llaman, que lo están involucrando en actividades ilícitas crimen organizado, mencionaron a don Félix Maradiaga del IEP, y don Félix Maradiaga prácticamente rechaza esta acusación y va a venir a Nicaragua, según lo confirmó en declaraciones. Él vendrá al país porque no tiene que temer, dice que él no es responsable de ningún delito. Antes bien, los que lo acusan son los que han cometido delitos, dice don Félix Maradiaga. Las autoridades del IEP, del organismo al cual es director, en pleno dieron conferencia de prensa donde respaldan a su directivo, don Félix Maradiaga. Dicen que ellos respaldan totalmente y prácticamente dejan entrever de que esto es una acción que no debe repetirse con ninguna persona, porque es inconstitucional, y por cierto, pues también buscan solo chivos expiatorios cuando la violencia se sabe de dónde viene. Don Félix Maradiaga, ayer él envió un video desde Washington, donde se encuentra junto con una comitiva de nicaragüenses,
que están denunciando la situación que vive el país actualmente. Vamos a escuchar lo que decía don Félix Maradiaga, director del IEP. Mi nombre es Félix Maradiaga, soy nicaragüense, soy padre de familia, soy esposo, soy un nicaragüense más autoconvocado en la explosión de democracia, de indignación y de búsqueda de justicia que se ve en Nicaragua a partir del 18 de abril. Estoy en la ciudad de Washington, D.C., junto a la Delegación de Sociedad Civil Nicaragüense y de Organismos Defensores de Derechos Humanos, atendiendo las actividades concurrentes a la Asamblea General de la OEA. Mientras me encuentro acá, presentando los argumentos de Nicaragua, de la sociedad civil nicaragüense que busca una salida con justicia a las atrocidades de la tiranía de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, he conocido de que las autoridades de la Policía Nacional, que es una entidad cómplice de los delitos y de los asesinatos que se han dado en el país, me acusa de ser supuestamente parte de una banda de crimen organizado. Un anuncio tan descabellado pasaría desapercibido si no fuera porque desde hace días he sido perseguido, he sido acusado, han habido dos atentados contra mi vida que he logrado escapar y además de eso un sinnúmero de ataques por todas las vías queriendo desprestigiar la lucha cívica y no violenta que se ha dado en Nicaragua. Por este medio quiero en primer lugar decir contundentemente que todas las acusaciones son falsas, no hay absolutamente ninguna evidencia. En mis 41 años de vida ni siquiera he portado armas. De hecho, antes de haberme entregado a la causa de la sociedad civil, a la causa del emprendimiento social, había dedicado 10 años de mi vida al tema del desarme, de la no proliferación, del control de armas. Se me asocia con una persona que no conozco, es un denominado Viper. La única contacto que he tenido con la familia de él ha sido con su abuelita, que la encontré en las afueras del Chipote junto a decenas de madres llorando a sus hijos y sus nietos. Yo no pregunto de quién son los muertos, he llegado como un nicaragüense más a apoyar a las personas que están clamando por los muertos y por los desaparecidos. En una ocasión entré a la universidad a UPOLI para dejar ayuda humanitaria, eso quedó documentado en algunos videos. Salió un joven de nombre Pío Arellano a abrir el portón y levantó un arma y dijo, le quité esta arma a alguien, han tomado esos 2 segundos de video, vamos a ver el video completo donde se ve de que estoy llegando junto a ciudadanos a poner los vehículos a la orden para poder sacar en medio de las balas, en medio de los morteros, a los jóvenes que habían sido heridos y había que trasladarlos al hospital. Han querido convertir mi presencia en las universidades, que fue una presencia humanitaria, mi presencia en el Chipote, en las afueras, que ha sido una presencia humanitaria, como una causa para desmoralizar. El Estado de Nicaragua es un Estado terrorista. Yo quiero decir una cosa. No se negocia con terroristas. Me pueden encarcelar, me pueden matar, pero no se matan las ideas y no se mata la libertad. Yo no sé si voy a poder volver a hablar dentro de poco, pero quiero que las personas que me escuchen sepan que el mundo está con nosotros y que la historia demuestra que los tiranos nunca salen por la puerta grande. Se van por la puerta de atrás, por las malas y por las buenas. No queremos más derramamiento de sangre de ningún lado. Aún llamado a la paz, las personas que nos apoyen les pido por favor no recurrir a la violencia. No necesitamos más violencia. Esta es una lucha cívica. Pueden usar la desobediencia civil, pero por favor a un llamado de paz y de solidaridad. Y a quienes son creyentes y me ven, sus oraciones. Yo estoy muy fuerte porque estoy profundamente convencido que Nicaragua va a ser libre. Gracias. Era don Félix Maradiaga, director del IEP desde Washington, dando su opinión sobre la situación que se ha presentado con una acusación que se le ha hecho, se le ha abierto prácticamente, y él dijo, en otras declaraciones, dijo que va a venir a Nicaragua a enfrentar la justicia porque él no ha cometido ningún delito, dijo don Félix Maradiaga. Tendremos más información en 60 minutos con Javier Reyes Alba. Les habíamos dicho en los minutos previos que teníamos un video sobre cómo están los tranques en la carretera León y que hay 6 tranques que se mantienen, 2 en La Paz Centro, uno en La Paz Centro, 2 en Nagarote, 1 en la entrada de León y 2 más en el trayecto. Pues aquí les presentamos estas imágenes en las que se ve claramente la fila de vehículos y cómo se encuentran
el paso por este lugar. El video empieza a rodar hacia sus computadoras o teléfonos. Pues queremos informarle que este video fue enviado por Carlos Girón hace unos minutos para nuestra audición de este mediodía. Por la mañana de hoy, encendieron llantas para reforzar el tranque y esto pues provocó también más retraso en la circulación vehicular. Bueno, también les tenemos una fotografía de cómo amaneció la ciudad de Granada el día de hoy. Esta las envió nuestro corresponsal Elvis Gómez desde la ciudad de Granada. En estas imágenes pueden ver el saqueo que hubo a las tiendas comerciales. Se dio también un ataque contra barricadas de manifestantes. Pero sobre todo lo que estamos apreciando es la brutalidad con que se actuó en contra del sector privado, destrozando tiendas, robándolas. Algunos ciudadanos, grupos de ciudadanos lograron recuperar algo cuando se enfrentaron con estos grupos delincuenciales. Y posteriormente, inclusive se informó de que dos vigilantes que cuidaban dos tiendas del área comercial de la ciudad de Granada fueron golpeados, vapuleados, de tal manera que resultaron seriamente con lesiones muy graves y los tuvieron que llevar al hospital. Estamos tratando de darle seguimiento a la situación de salud de estos dos trabajadores pues, que cuidaban estas dos tiendas, pero así llegaron de violento estos grupos que se identifican con el oficialismo. Y así llegamos al final de esta entrega noticiosa de 60 minutos. Queremos decirle a nuestros oyentes que la radio continúa con problemas luego que fuera destruida por grupos vandálicos y de tomatierras que entraron a las plantas de radio El Pensamiento, porque estos sí son verdaderos vándalos, ¿verdad? No el cliché con que el oficialismo, el sandinismo ha estado catalogando a los manifestantes. Estos sí invadieron los terrenos de Radio El Pensamiento y ayer destruyeron la caja de sintonía y otros equipos que están en la planta transmisora. Estamos tratando de recuperar rápidamente, reparando la situación, recuperando la señal. No fue posible el día de hoy, los trabajos se van a tomar todavía unas horas más, pero esperamos con la bendición de Dios tener mañana recuperar la capacidad de transmisión en los 880 kilohertz de radio El Pensamiento en frecuencia AM. Por lo pronto, muchas gracias a todos ustedes que nos siguen a través de Facebook Live y también a través de YouTube. Será hasta mañana. 60 minutos con Javier Reyes. Noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. Pasión, estés donde estés. Descarga Movistar Play y disfruta gratis sin consumir tus megas todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 en exclusiva en tu celular Movistar. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos,
farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La calle. Pensamiento 880 kilohertz y para el mundo radioelpensamiento.com. radioelpensamiento.com.